Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Gray y en esta oportunidad tenemos muy buenas noticias y es que tenemos las notas de Loop Day como todos los martes, pero eh, prácticamente todo el, el tema de, de las notas está muy orientado a los eventos de Halloween que ya se vienen, así que no no mencionan nada sobre un personaje exclusivo nuevo, pero de la lógica dice que va a haber uno, ¿no? Este como siempre no les puedo mostrar el documento, así que les dejo por aquí una multi que estoy haciendo en NetJa justamente para el evento que, que comenzó hoy. Este para que por lo menos se entretengan ahí viendo algo mientras yo les leo lo que ustedes no pueden ver. <laughs> les recuerdo que bueno, toda esta información puede cambiar. Entonces, para que la tengan ahí presente, antes de nombrarles del tema de las notas del update. Eh, quiero compartirles una noticia que nos, nos dieron en, también a nosotros allá en el chat de creadores de contenido y es que para el update de la semana que viene que yo no estoy seguro si es esto que yo estoy que les voy a mencionar hoy de estas notas del update va a ser para este jueves o es para el jueves que viene porque está medio confuso la cosa Pero en todo caso para el update de la semana que viene eh, Recuerden que por ahí hubo una encuesta donde nos preguntaban que si queríamos que pudiéramos sacar los personajes de la ciudad elemental sin ningún orden específico, sino tienes 100 shards y tú decides si sacas a Donald o Grady's o a. Me acuerdo Valentina, no me acuerdo cómo se llama la otra chica. Eh, y no en el orden como es ahorita, que primero tienes que sacar a Donald, después reunir 100 más para sacar a O y así, ¿no? Entonces. Eh, Ganó, por supuesto, el, el, en la encuesta de que puedas escoger al que tú quieras y no seguir un orden en particular. Y eso va a estar vigente a partir de los días de la semana que viene, que es justamente cuando vamos a tener el evento de Halloween. Y eh, no solo eso, sino que dice en la nota que nos enviaron que nos van a dar una poción para regresar al personaje que, que hayamos elegido, si así lo queremos. No dice bien. Y ahí es donde está la duda, y por eso queremos confirmar eso. Pero se la suelto ahí de una vez. No dice si esa poción es que nos van a regresar los 100 shards que usamos para sacar, por ejemplo, a Donald. Si es que queremos regresar a Donald, y entonces con eso vamos a poder pues, sacar a Ogredi. este O es como es ahorita, que tú usas una poción de regresión en, en Donald, por ejemplo. Lo que te van a hacer es que te van a dar todos los recursos que usaste: los, los eh, huevos, todo eso. Y te regresan los Shards... Para subir exclusivas... Pero no te regresan los Shards para... Elegir otro... Otro personaje... Hoy día es así cuando tú regresas a un personaje de la ciudad elemental... Quiero entender... Que es que nos van a dar una poción... Donde vamos a poder regresar... Y nos van a devolver todo... Los, tanto los 100 Shards... Para elegir al personaje... Como para subir las exclusivas... Y los materiales, recursos y todo eso... No nos han confirmado esa última parte todavía... Pero bueno, yo creería que sí, porque si no, ¿cuál es la gracia que nos den una poción para regresar? Si no, nos van a devolver los shards. Entonces, bueno, por ahí se las dejo. Es antes de que se me olvide. Entonces, bueno, lo primero que nos dice aquí la nota es que eh, tenemos el, el este fin de semana eh, del 20 al 23, sí. El banner va a ser. Eh, eh, de los bufadores, que ya, ya les mencioné, que va a estar molo, Beatle, Chardon, el Mac de Iguana, todos pues, muy buenos personajes, ¿verdad? Y de los épicos está Anton, que es muy bueno, Jerry Berto y Vicen, que bueno, Vicen también es buenísimo. Eh, tenemos doble legendario, ¿verdad? Eh, también, entonces ya saben cómo funciona eso. Eh, el primer legendario que saquemos, sea de los amarillos de los morados, nos van a regalar otro de manera aleatoria. Y este, es solo una vez, no importa de dónde hayamos sacado nosotros los personajes, eh, solo nos van a dar una vez eso, ¿verdad? No, pues si lo sacamos de lo amarillo, no, lo nos dieron y ya. Después, si sacamos otro de los morados, no, no es que nos van a dar otro, eso funciona una sola vez, para que lo tengan por ahí presente. Eh, una cosa que les digo de una vez, porque mucha gente me va a preguntar, si ustedes ya tienen shards y todo eso acumulados para hacer invocaciones, al menos hagan una para que saquen el doble legendario, definitivamente vale la pena. Eh, si es que necesitan gastar bien sea dinero, diamantes o recursos, yo les diría que los piensen bien porque eh, se viene la semana siguiente o la semana que viene se viene el evento de Halloween y muy seguramente vamos a tener un exclusivo que muy probablemente va a ser roto como todos los que han sacado entonces si van a estar dinero mi recomendación es que lo hagan o recursos o diamantes lo que sea es que lo hagan para la semana que viene pero bueno ahí se las dejo entonces aquí si sí ya nos empiezan a hablar del tema de los eventos para halloween dice eh, cae la oscuridad los fantasmas salen por la noche eh, y bueno eh, se viene el halloween en los bajos continentes desde el 23 de octubre que creo que es día lunes si mal no recuerdo déjenme buscar aquí en el calendario sí lunes entonces dice desde el 23 de octubre hasta el 30 de octubre que el 30 supongo que es dom eh, sí hasta el domingo los eh, recuerden aventureros recuerden por favor de salir a afuera y con una <laughs> lamparita de calabaza y bueno, chequemos los eventos especiales que, se tiene, que tenemos para eh, Halloween. Dice: eh, La visita al fantasma. Dice: Viene Halloween y te, te esperan grandes recompensas. Este es un evento de, de login diario, por lo que estoy viendo. Y dice que nos van a regalar cinco runas excelentes: cinco runas de, para invocar sellos o eco. Y un scroll de habilidades avanzadas: de ese el legendario. Se me parece como un poco pobrecito eso, pero bueno. Después vamos a tener el. Eh, el evento de Magical Clear va a ser el que nos va a tocar la semana que viene. Se va a llamar Ghost Clear. Dice que va a estar disponible por un tiempo limitado. Ahí no nos están mencionando todavía si va a haber un personaje exclusivo. Pero si, si es que sale un personaje exclusivo para Halloween, seguramente va a estar aquí en Magical Clear, que lo vamos a poder sacar de ahí. Después tenemos aventura de Halloween, dice, vence al, al tramposo Little Jack y colecciona eh, candies, dulces de las lámparas de calabaza. Y aparte de los dulces, vamos a poder tener un ojo de dragón legendario. Entonces me imagino que este Halloween Adventure debe ser como el, el, el evento este que es tipo Space Temple, ¿no? que son como tres pisos y entonces en el último piso nos van a dar un ojo de rey Quiero pensar qué es eso. Después dice eh, proyecto de entrenamiento del, del mal o del... Sí, del mal. Dice el proyecto de entrenamiento del, del mal es un evento que va a estar disponible por un tiempo limitado. Entonces dice incrementa el nivel del, del demonio o del mal alimentándolo con, con dulces durante el evento para obtener correspondientes recompensas. No sé si es que esto es un, un boss de estos, como, como el boss mundial o algo así. No hay mucha información, la verdad. Entonces, eso es lo único que dice ahí. Después, en el quinto evento que nos mencionan, dice que va a haber un holiday pass. Y va a haber un, un pase de Halloween eh, por tiempo limitado. Bueno, y complete todas las quests que nos van a dar para obtener recompensas. Como siempre, ya lo sabemos. Y lo otro que nos está mencionando es que va a haber un doble drop de Abismo de Facciones, así que a prepararse ahí y aguardar los tiquecitos Sobre todo traten de arrancar el lunes con los 30 tickets disponibles para que no tengan que gastar tanto y así puedan hacer, eh, aprovechar esto. Recuerden que nos dan 100 oportunidades de obtener doble drop, así que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Esto va a estar disponible desde el 23 hasta el 30, o sea, vamos a tener toda una semana para hacer esto. Eh, y ya por último, digamos, eso es todo lo que nos mencionan con respecto al tema de los eventos de Halloween. Vamos a ver qué, qué otra cosa por ahí nos dicen. Y ya por último, es, dice que están ajustando algunos ajustes. Dice que están ajustando las reglas del campeonato. Dice, están añadiendo un periodo de, de protección de defensa en las últimas 6 horas en la fase de batalla. Los puntos que se ganan por atacar y los puntos que se pierden por defender. Se, 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 se dividen a la mitad. Eso, está, eso es por el tema de la arena server-wide. Y el tema que está pasando es que mucha gente espera hasta el final, cuando ya todo el mundo está durmiendo, este, y entonces hacen todas sus batallas ahí, y bueno, entonces la gente eh, se pierde mucho. Es muy difícil, o sea, tendrían que estar despiertos todo el tiempo revisando. Eh, de eso ¿no? entonces lo que están haciendo es que tanto las de ganar como de perder van a reducir a la mitad para que sea más difícil que la gente se aproveche de eso y están reduciendo el límite de lineup por batalla en la división de novato de los originalmente eran 5 a 4 y va todo a estar efectivo la próxima temporada básicamente eso es lo que nos dicen del tema de feature adjustment entonces en resumen bueno se va a venir un evento de halloween vamos a tener muchas cosas por hacer pero yo creo que lo más importante de todo esto es que cuiden bien su, el tema de sus recursos, porque eh, es muy probable que tengamos un personaje exclusivo nuevo para estas, para la semana que viene. Que ya sabemos que los eventos de Halloween van a ser la semana que viene. Entonces, y ya sabemos también que todos los personajes, o la gran mayoría de los personajes exclusivos, son muy poderosos. Ya sabemos todo lo que hace Little Jack. De hecho lo están viendo ahorita aquí en el, en el fondo, aquí en el, en el juego. Entonces yo diría que cuiden bien sus recursos y traten de eh, usarlos la semana que viene para este personaje. Posiblemente personaje nuevo, porque todavía no. Aquí en las notas el update no dice nada todavía. Así que creo que vamos a tener que esperar hasta la semana que viene para ver qué, qué va a salir de, de nuevo. Entonces, bueno, gente, por ahora eso sería lo que les traía por este video. Qué súper emocionado esperando, sobre todo el tema del personaje exclusivo. Yo estoy preparado ahí ya para sacar uno del Magical Clear, eh, sacar uno que tengo el asegurado en, en Miaco Wish y ver si puedo sacar otra copia más por ahí. Así que me las voy a jugar todas, por lo menos, para tratar de tenerlo exclusivo dos y bueno si se puede tres mejor todavía gente por ahora eso sería lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye